Así es, Eva, estamos acá siempre en el Boulevard de los Próceres y vamos a mostrarles lo que está ocasionando ya el accidente que dejó a una mujer fallecida en la zona de las cercanías del monumento o del árbol conocido como el Árbol de la Paz. Vamos a mostrarles que el carril que viene desde la zona del Boulevard Monseñor Romero y se dirige a la 49 Avenida Sur presenta ya serios problemas de tráfico vehicular, y esto debido a las personas que bajan su velocidad para tratar de ver de qué se trata esta escena violenta que tenemos en la zona. Ahora, los que vienen también desde la zona de la 49 Avenida Sur o de la autopista Comalapa se están teniendo que ver con esta problemática, ya que como ven en imágenes hay patrullas de la policía, tanto pickup como motorizados, que están el tráfico lo están restringiendo para que no vaya a ocasionar ninguna situación que lamentar. Por eso ha quedado reducido a solamente dos carriles, uno que va hacia la zona inferior del paso desnivel y el otro que va hacia la zona superior del paso desnivel sobre el Árbol de la Paz. Y esto sin duda alguna ha generado ya largas filas de automotores, de los que vienen desde la 49 incorporándose al Boulevard de los Próceres o de los que vienen de la autopista a Comalapa buscando también el Boulevard Monseñor Romero. Fue aproximadamente a las 5:30 de la mañana cuando un vehículo particular atropelló a una mujer en el sentido hacia la zona de la Universidad Centroamericana, y esto ocasionó que la mujer muriera en el instante en este punto, haciendo así este problema de tráfico vehicular. Aún la policía no tiene mayor información acerca de la identidad de la mujer fallecida, solamente nos han brindado que probablemente sea de nombre Socorro y de aproximadamente 40 años de edad. Fue a las 5:30 minutos y aún está la escena porque no ha venido ni medicina legal ni la Fiscalía General de la República. Así que usted tómelo en consideración si va a transitar por esta zona, sabe que se va a encontrar con un tráfico bastante complicado. También acabamos de observar que han inhabilitado un carril de los que vienen desde la zona del Árbol de la Paz hacia la 49, y esto está generando aún mayor tráfico ya que están realizando las inspecciones. Solamente ha quedado habilitado un carril. Con esta información retorno contigo, Eva. Gracias, Rodrigo. Muy